estamos en la pantalla de Canal 5 con otro gran martes. Hoy, especial de los especiales de este programa, que vamos en la cuarta temporada y hoy tenemos el gusto de entrevistar a una fórmula presidencial. ¿Cómo le va, don Agustín de Paula? El mejor chef del condado. ¿Sí? ¿Todo bien, querido? La mayoría de la gente. Bien, ¿vos? Todo tranquilo, ya cocinando. Bueno, me alegra mucho. Hoy tenemos que sacar todo rapidito, sí. Así que ya te abandono. Me sacaron calzado, pero voy a llegar. Bien, sí. Me gusta. ¿La boina por qué vino ese artefacto? Me gusta. No, pasa que hacía juego con la chaqueta, digo, está. Te queda bien linda. Queda lindo, ¿no? Bien linda, sí, le sí, queda. Sí, bueno, lo dejo, dale. Todo me queda lindo a mí. Bueno, les cuento un poco qué tenemos para hoy. Ya estoy picando este vacío, miren lo que es este vacío. Miren el marmolado que tiene, que está espectacular. Para hacer unas brochettes. Las brochettes van a tener carne de vacío, por supuesto. Y por acá, si me acompaña la cámara, van a ver que tenemos morrón amarillo, morrón rojo, morrón verde, panceta. Todo esto va a ir a la sartén, salteadito con un poquito de salsa de soja, acompañado. Tengo por acá, esto lo hice un ratito antes para que me diera el tiempo, un pancito de oliva y orégano. Esa va a ser nuestra entrada. Y para el plato principal, cuidado que tapo, voy. Para el plato principal vamos a tener este tomahawk. Miren lo que es esto. Una locura. Está entero, lo vamos a cortar obviamente. Tac, tac, tac. El tomahawk, una carne súper tierna. El agradecimiento, como siempre, a Carnicería Avenida, que se porta de lujo con nosotros. Este tomahawk va a ir acompañado de unas papitas al romero. Las papas están en la parrilla. Y el romero está por acá. Ese va a ser nuestro plato principal. Ya empiezo, sigo en realidad cocinando porque tengo que correr, tengo varias cosas para hacer y lo dejo a Emanuel con esta dupla de lujo que tenemos hoy. Bueno, buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Valeria. Buenas noches. Digo buenas noches porque nosotros, el programa es de noche, hoy grabamos al mediodía y lo vamos a pasar hoy a las 9 de la noche, así que bueno, muy contentos de que la fórmula presidencial esté con nosotros. Me dijeron que... Arrancamos arriba. Sí, porque nos dijeron que lo normal es que lo que nadie te dice, pero todo el mundo piensa, es que te dicen Mirto. Pues claro, te traje un regalito, mirá. Mirto Legrand. Era necesario. Mostrarle. Gastón, que es un tipo increíble. Arrimate. Y mirá que está reproduciendo de YouTube. Precioso, feliz de la vida. Te faltan los papelitos ahí. Me falta. No, con el señor. Un poco del amor, debo decirte. Sí, me falta. Te falta el amor. Me falta el amor, sin lugar a dudas. Bueno, le quiero decir algo a la barra. Cuando te toca entrevistar una fórmula presidencial, normalmente venís más contracturado, pero sirve para descontracturar también esto, ¿no? Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cansados? Entusiasmados. Entusiasmados y en una recta final que bueno, que ahora agarramos un sprint final hasta lo que va a ser 27 de octubre. 33 días, donde en realidad es una definición bien importante para la gente. Tiene que definir en octubre y después en noviembre, por mucho más que 5 años por delante. Estoy convencido que nos jugamos mucho más que 5 años por delante. ¿Quién va a dirigir el Uruguay? ¿Si está preparado para hacerlo? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el equipo? Y sobre todo el rumbo que va a tener el país. Así que es más que importante la definición. Yo decía en algún programa hoy que, a diferencia del 2019, que acompañé a Luis en las giras, toda la campaña, a 33 días de la elección, no siento todavía, excepto los militantes, los más cercanos, y más, estuvimos siendo barriadas, ¿no? Porque para cambiar la lógica de los actos, barriada que es mano a mano con la gente, tocar timbre, a Valeria le gusta mucho eso, lo hace en Montevideo todos los días. Siento que todavía no hay frecuencia electoral. Y vos ves que en realidad no hay tantas, ni balconeras en los balcones, ni pegotines. A 33 días de la elección pasada había otro empuje, otro fervor, otra efervescencia. Yo creo que porque había ambiente de cambio. Y el cambio se milita, se manifiesta, se milita yendo a un acto, yendo, poniendo, identificándote. Ahora yo creo que pasa otra cosa. Creo que el país está mejor que el 2019, que hay cosas para arreglar como siempre, pero que hay más empleo, hay menos inflación, hay récord de personas trabajando, hay un shock de infraestructura, hay una cantidad de cosas, un salario real más alto en 49 años, que la gente dice, la mayoría silenciosa, no los militantes, que en realidad yo no sé si voy a cambiar.
Porque este gobierno me ofrece, y nosotros hablamos de reelegir el rumbo, es darle garantía, certeza de que este es el rumbo. ¿Con mejora? Claro que mejora. Y la continuidad no se milita. La continuidad no tiene balconera, no tiene una calcomanía. Es una decisión personal, intransferible, a veces familiar, y que se manifiesta solamente el día de la elección o el voto. Lo que dice no es menor, ¿por qué? Porque estaría indicando que una gran mayoría estaría buscando el reelegir un buen el buen gobierno, que es el eslogan que decidieron. Valeria, ¿te molesta hoy ver esa reelección que quizá la efervescencia que vos le pones en todo tu ámbito no lo estás sintiendo en algunos casos? No me molesta para nada. Yo creo que si la gente realmente percibe lo que percibimos nosotros, que el país está mejor, que obviamente hay cosas para seguir trabajando, cosas que profundizar, y es lo que nosotros planteamos, no molesta. Para la gente el mensaje le llega. Lo que no ves es esa necesidad de salir a militar porque la cosa está tan mal o agotada que necesitamos militar fuertemente ese cambio, ¿no? Para que se produzca. Yo creo que la gente también reconoce lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, el cuidado, porque hoy por momentos parece que la pandemia es algo muy lejano y pasó hace muy poquito. Y uno empieza a hablar con la gente, y Álvaro le ha pasado muchísimo, sobre todo cuando hacíamos las recorridas localidad por localidad de cara a la elección interna, que la gente le agradecía, siempre se acercaba a alguien en los actos, agradecerle por cuidarlo, por dar esa tranquilidad que diariamente lo veíamos a él, que él es la imagen de lo que era esa certidumbre en la pandemia. Y creo que tiene que ver con eso. Entonces, para mí, al revés, al contrario, digamos, de molestarme, todo lo contrario, porque quiere decir que el camino fue el correcto y que lo que hay que hacer es seguir el proceso que se inició en este periodo. Y es lo que nosotros le estamos planteando a la gente. Va en la línea de esa reacción de la gente. Hoy buscamos una continuidad, se busca una continuidad de parte de la agrupación política, del Partido Nacional, también empujado por un crecimiento de Ojeda, del Partido Colorado, de una renovación. Él juega mucho la renovación. Yo te voy a decir, ¿sí? Continuidad, no continuismo. Continuismo Bien. Es hacer más de lo mismo, continuidad es hacer mejor de lo mismo. Bien. Y eso quiere decir ser firmes con lo que hay que hacer, ser firmes y decididos con seguir algunas líneas y ser críticos con cosas para mejorar, porque en esto siempre hay cosas para mejorar, pero un objetivo que es mantener el rumbo, darle garantías a la gente, darle certeza de desarrollo, crecimiento, inversión, distribución, políticas sociales, descentralización, lo subrayo, libertad, tolerancia, sobre todo certeza. Y en este proceso yo aspiro a ser el presidente y obviamente estar en el balotaje junto con Valeria como fórmula del Partido Nacional, pero ya no solo del Partido Nacional, de la coalición de gobierno, de los partidos que integran la coalición de gobierno, que espero que todos voten bien, porque contribuyen a que haya mayoría parlamentaria de la coalición en octubre y ganar el balotaje en noviembre, pero además yo aspiro también a tener la confianza de muchos que no nos votaron en el 2019, por prejuicios, por manijas, o porque directamente no sentían que era el momento, o no creían, éramos ilusión, éramos esperanza. Ahora somos gestión, somos resultado. Tenemos programa, tenemos un equipo que está aprobado, preparado, y obviamente la experiencia intransferible de haber gobernado. En lo personal, espalda con el presidente de la República, manejando el timón en el momento calmo, pero sobre todo en las tormentas. No fue fácil el poder pilotear ese barco codo a codo con el presidente. Teníamos en el mismo, en los momentos más duros, y te digo que el momento más duro para nosotros fue la pandemia y para el Uruguay también, donde te jugaba la vida, la gente, donde había un enemigo invisible, que no sabía cómo se iba a comportar. Todos teníamos miedo, todos teníamos incertidumbre. Una diferencia que nosotros teníamos la responsabilidad de darle rumbo, encauzar el rumbo del combate, en este caso al COVID. Y darle amparo, y darle resguardo, y darle seguridad a la gente.
y cuidar a la gente. Y la verdad, utilizamos el concepto de libertad responsable y la gente responsablemente usó la libertad. Y había manijas, ¿eh? Estaba la cuarentena obligatoria del Frente Amplio, que después querían que cerraran la economía, después la manija que los CTI no alcanzaban, después que la vacuna no llegaba, después que no servía, después que el plan de vacunación iba a andar. Y nosotros mantuvimos siempre firme. Y hoy Uruguay es uno de los primeros 10 países del mundo en que mejor manejó la pandemia, gracias a que el gobierno tuvo un rumbo firme, con miedos y con inseguridades, como todos, pero firme, dando la cara, diciendo la verdad y siendo transparentes en la información, lo que te hace creíble. Nadie creía en las cifras de Argentina, ¿no? Pero las de Uruguay las creíamos. Yo salía todos los días a dar las cifras, a decir qué medidas hacíamos, qué medidas tomábamos, cómo íbamos a trabajar, respondíamos las preguntas, dábamos para tranquilidad. Y eso es un intangible que yo jamás imaginé que hoy, en el medio de la campaña, lo que te decía Valeria, en la campaña para la interna, en las localidades más chiquitas del Uruguay, veía alguien te agarraba la mano y te decía, gracias por habernos cuidado. Eso debe ser la caricia al alma más grande que puede tener un gobernante. Me imagino que sí, y me imagino también la emoción de ir pueblo a pueblo y que la gente venga y se los reconozca. Sí, claro. Porque independientemente que capaz después te dicen, che, qué buen gobierno hicieron, esa caricia es ineludiblemente la mejor. Es independiente, después puedes estar equivocado en otra cosa, poder coincidir con la política de bajar la inflación, de yo qué sé, sobre política, sobre esto, sobre otro. Ahora, esto es transversal. Y es transversal a todos los partidos políticos, a todas las religiones, a hombres, mujeres, niños, viejos, todos miraban el informativo y todos veían que había un gobierno que los cuidaba. Qué difícil debe haber sido encarar día a día a la gente y decir, bueno, se fueron tantos, pero... El momento más difícil... A ver, muchos dicen, vos fue el 13 cuando volvíamos con Luis en helicóptero de Bella Unión, de la zafra, inaugurando la zafra de arroz, la cosecha de arroz. Ya más o menos tenemos previsto qué iba a pasar. Ya tenemos el decreto de emergencia sanitaria pronto. Me llega del SINAE, era como secretario de la presidencia responsable del SINAE, me llega la información de los 4 primeros casos positivos autóctonos. Ahí, desde el helicóptero, citamos al Consejo de Ministros para las 7 de la tarde, decretamos la emergencia sanitaria. Esa noche, desde los shopping, a Esturla, a todas las religiones, a la Cámara de Turismo, porque era turismo la semana siguiente, suspendimos todo. Difícil. Al otro día me fui a reunir con los intendentes a Durazno, a decirle la situación, a pedirle que cerraran todo, que fue la primera medida de contención para que no se expandiera rápido, y anuncié ahí en Durazno la suspensión de las clases por 15 días. En realidad era una semana y después semana de turismo. Claro, Santa. Se pegaban las vacaciones. Después hicimos propaganda en semana de turismo, el Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo, esta semana de turismo, no hagas turismo, para que veas la responsabilidad, el sentido de responsabilidad de todos, no solo del gobierno. Y después empezamos rápidamente, el agro funcionó, el Zunca y la Cámara de la Construcción y los promotores privados de la construcción, hicimos un protocolo y empezamos a abrir de a poquito la economía, porque algunos querían que la cerrábamos más y encerrábamos a la gente y la cuarentena obligatoria, y no negamos. Hicimos un protocolo y la verdad empezó a funcionar muy bien, el tema construcción, que se rehabilitó. Fuimos rehabilitando actividades y fuimos el primer país a retomar las clases presenciales para los niños. Eso implicó mucho esfuerzo de hacer protocolos, de poder controlarlo. Pero, a ver, si uno mira, era imposible controlar todos. ¿Qué hacías con esto? Era involucrar a los actores en el compromiso de cuidarse y de cuidarnos. Yo tengo una frase que dice, tu conducta, le decía así mirando a la gente, condiciona la salud de todos. Y el momento más difícil que me preguntaba fue pocos días después de que vino la pandemia, 10 días después, 15 días, ¿no? Tuve que, un sábado, una conferencia de prensa, hacíamos todos los días conferencia de prensa, era el presidente o yo, con ministros, anunciando
los muertos, los test, los positivos, las camas de CTI, si había algunos fallecidos, todavía no había fallecidos, pero los enfermos, y las medidas que tomábamos, sociales, laborales, de subsidios, económicas. Tuvimos que meter toda la carne, 4.000 y pico millones de dólares metimos para salir de esa crisis. Y ese día terminé la conferencia con dos ministros más anunciando una serie de medidas. Y subo al despacho, eso fue a las 8 de la noche, subo y me llegaron información que había el primer muerto de COVID en Uruguay. Y yo digo, llamé a una mutualista sabiendo que había uno que estaba grave ese tiempo. Sabíamos todos. Esperamos el inevitable y me dijo, no, sigue en CTI. En ese momento entrabas al CTI y no sabías cómo salías, ¿eh? Esa era la verdad. Entonces empecé a llamar a mutualista y de repente me llama el director de una mutualista, me dice, Álvaro, mirá que fue acá, entró de mañana, pasó al intermedio de tarde y de noche CTI, falleció en 6 días. Y era Rodolfo González Risotto, un compañero nuestro del Partido Nacional, había sido subsecretario, había sido director de la Corte, ministro de la Corte Electoral, conocía a su familia, integraba la lista, la familia. Hablé con su mujer, recién había fallecido. Hablé con su hijo, se enteró por mí. Y hablé con el presidente, con Luis, que no estaba en la torre, y acordamos los dos de que antes que empezar la especulación, porque en Argentina estaba el tema de que ocultaban si había muerto, las cifras. Sí. Yo creo que en esto hay que ser transparente para todo, también para las malas noticias. Hace a la credibilidad de un sistema de información y de un gobierno. Y le dije al encargado de prensa presidencia, bueno, si está conferencia de prensa, a las 10. Una conferencia de prensa que fue la más dura que tuve que dar. Me quebré, me acuerdo, que anuncié el primer muerto por COVID en Uruguay, a González Risotto, un amigo de toda la vida, y justo leí un mensaje al celular que él me había mandado hacía una semana. Me decía, vamos arriba, Álvaro, hay que tenerle miedo, y miedo al miedo y solo a eso. Un mensaje muy alentador, le gustaba mucho escribir. Y ahí me quebré y le dije, cuídense, por favor, cuídense. Me levanté y me fui. Difícil también el momento, aparte lo vimos todos, lo vivimos todos, eran cadenas nacionales y les esperábamos. Las esperábamos todos. Y acá creo que trascendía la parte de política, trascendía el color, la bandera. Todo. La esperaba el que era muy contra y el que era muy a favor. Porque todos querían saber cómo venía el tema y de qué manera se venía solucionando. ¿Y sabés lo que es? Lo más lindo, que había una conexión con la gente diferente, especial. Todos crecimos como sociedad ahí y hubo confianza. Más allá de lo que votabas, del creo que tenías, hubo confianza que estabas en buenas manos. Eso lo noté mucho, mucho, mucho. Señoras y también señora, me piden la primera tanda, volvemos de la primera tanda y charlamos un poquito más y hablamos algo de la actualidad, de lo que se viene y empezamos a proyectarnos ya a este octubre y al balotaje de noviembre. Y empezamos a comer. Y empezamos en el próximo bloque, ya hay picada. Ya está todo casi listo. Vamos y venimos, quédate en compañía de la tele, gracias. Clubhouse del Colegio Ba Ferreira, el mejor lugar para sus celebraciones, cumpleaños, despedidas, con cómoda barbacoa cerrada y amplios jardines que incluyen piscina, canchas y juegos infantiles. Avenida Solari, rumbo al aeropuerto. Reservas por el celular 091-972-339. Clubhouse del Colegio Ba Ferreira. Braseros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, equipo de fútbol, logo o lo que se te ocurra.
El regalo ideal para el asador de la familia. Varios modelos y tamaños. Aceptamos todas las tarjetas. Envíos a todo el país. Pedidos al 099-988-645 o por las redes @braseros_uruguay. Frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, cuando pones la mesa tu familia se espanta. Vení a Buffet del Chef y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Chef. Haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortellines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Branca, 24 horas. Sabés que en todo momento estamos para vos. Por eso las 24 horas podés contar con nosotros. Con una gran variedad de artículos, te aseguramos que vas a encontrar lo que necesitas y al precio justo. Branca, 24 horas. En Paraguay Ascencio. Con envíos a domicilio desde las 8:30 y hasta las 2 diariamente. Aceptamos débito y crédito. Para tu mayor comodidad al momento de pagar. Branca, 24 horas, tú 24, siempre. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero Bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimi, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero Bordenave. Los conoces desde hace mucho, los disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. Segundo bloque, señoras y señores. Agustín de Paula, ¿cómo venimos por ahí por la cocina? Espectacular, mirá, te muestro. A ver. ¿Dónde voy? Acá. Acá ya tenemos pronto los mini brochet. Y ahora van con un toque de salsa de soja, un poquito de fuego y quedan listos, que voy por acá.
me voy al fuego y si levantamos un poquito la cámara, ya vemos que los panes están prácticamente listos. Mirá, lo doy vuelta acá y en 2 minutos quedan listos estos panes y ya servimos la entrada de los pancitos de oliva y orégano con los mini brochettes de vacío. 2 minutos y ya va para la mesa. Bien, cuando llegue la entrada, intercalamos. Le pregunto a uno y el otro come y así sucesivamente. Así comen calentitos, por lo menos, y sigue. Valeria, la intervención tuya, la entrada al Partido Nacional, causó una revolución política en todo el país. ¿Hoy cómo te sentís dentro de este partido tan tradicional y con tanta historia y qué bueno, que amaga a volver a ser presidencia de la República? Bueno, la decisión de volver a la política fue una decisión meditada, ¿no? Yo había estado en la política partidaria ya hacía unos cuantos años, desde el 2017 por fuera, fui espectadora de la elección pasada, muy decepcionada además porque me sentí usada y que se usaron los colectivos sociales para llegar al gobierno y después no se dio respuesta, teniendo 15 años, que es un montón de tiempo, con mayoría parlamentaria, con bonanza económica, o sea que no hicieron porque no quisieron, en realidad es así. Y además después de ser secretaria general de ADEOM, ahí llegó el planteo desde el Partido Comunista de que había que cuidar a Daniel Martínez, que yo no podía cuestionar la administración municipal y a mí en realidad ahí me habían puesto los trabajadores, por lo tanto no me iba a ningún partido a decir lo que yo tenía que hacer al frente del sindicato. Ahí me fui, la pasé mal, fui muy perseguida, atacada, terminé con custodia policial, o sea, fue un capítulo bastante feo donde dije no vuelvo nunca más, la política no es para mí, y me quedé en la actividad sindical y en la militancia por la discapacidad que tiene que ver con mi vida y la condición de mi hijo. Y en la pandemia, ahí con un grupo de familias que conformamos una fundación, Abrazo Azul, que es para familias y personas con autismo, nos acercamos a Beatriz Argimón porque habían algunas situaciones bastante dramáticas en las familias en pandemia. Álvaro comentaba recién lo que vivimos todos, ni que hablar lo que vivieron personas que cortaron de un día para el otro sus únicos vínculos, no podían seguir con sus tratamientos, no podían ir a una emergencia de un hospital o un sanatorio cuando tenían una crisis y era su familia puerta adentro que tenía que resolver situaciones dramáticas. Después, bueno, fue muy difícil, muy difícil. Yo conozco casos que realmente la situación era angustiante. Entonces, bueno, recurrimos a Beatriz en ese momento. Beatriz nos presentó al presidente de la República y el presidente delegó en Álvaro esa responsabilidad de reunirse con nosotros y que le pudiéramos plantear esas situaciones. La verdad que Álvaro lo conocí desde ese lugar, desde la discapacidad. Ese fue el primer contacto. No nos conocíamos ni por lo sindical, ni por lo político, ni por nada que tuviera que ver con eso, sino por la discapacidad. Hablamos en pandemia, le planteamos algunas acciones que necesitábamos, la priorización de la vacunación y el cuidado, porque obviamente no es lo mismo vacunar a una persona con autismo que quien no la tiene. Bueno, empezamos por ahí. Bueno, después Álvaro lideró un grupo de trabajo. ¿Puedo preguntar algo? ¿Pensaste cuando fuiste a hablar con Álvaro que iba a tener la receptividad que al final tuvo, sabiendo de dónde venías, de cómo venías? No, y además... Está buena esa pregunta, porque tiene mucho que ver con los prejuicios, ¿sabes? Eso era lo que iba a decir. Convengamos que además yo vengo de un mundo sindical que está totalmente captado por el Frente Amplio y donde en su momento permeaba esa manija de estos van a venir a barrer con todo, políticas sociales, antitrabajadores, antipobre, anti no sé qué. Todo eso en lo que fue de octubre a noviembre en la elección de cara al balotaje era moneda corriente. O sea, militantes del PIT-GNT salían a golpear la puerta de la casa en plena veda electoral diciéndole a la gente no los votes porque van a venir a barrer con todo hasta el carnaval en aquel momento, me acuerdo. Opa. Muchas gracias. Y la verdad que yo iba con preconceptos, ¿no? De esta fuerza política, es decir, a ver qué me van a responder. Y la verdad que me sorprendí y a la vez me alegró muchísimo encontrar gente en la política empática, que tenga sensibilidad sobre estos temas. Es muy difícil para quienes venimos de estos lugares que te abran la puerta, que te reciban, que te contesten. A veces lo único que hacen es palmearte el hombro, te escucharon y nunca más te llaman. Y la verdad que Álvaro no solo nos escuchó, sino que tomó acciones que perfectamente podría no haberlo hecho porque estaba la pandemia, para poner de excusa primero, después todo lo que le tocó enfrentar al gobierno, distintas crisis.
Y la verdad que no solo no lo puso de excusa, sino que accionó. Y hace dos semanas, por ejemplo, el Parlamento terminó de votar el baremo único y ese planteo nació en esas reuniones. O sea, es un gobierno que nos escuchó, que atendió nuestros planteos y que todo lo que pudo hacer lo hizo. Entonces, eso es lo que a mí me empezó a picar ese bichito de decir... Oh, esta gente realmente nos escuchó, nos prestó atención, no es como decían, sucedió todo lo contrario. Además de que obviamente era inevitable tener una buena evaluación del gobierno de cómo había llevado adelante la pandemia, de la responsabilidad, de lo que se venía haciendo. Y eso generó que empezáramos a tener el intercambio por estos temas. Y bueno, y después se fue dando naturalmente ese vínculo y yo sentí que con ellos podía realmente volver a militar. Y lo empezamos a hablar. Yo le dije obviamente que para mí algo que era una prioridad era seguir trabajando lo que tenía que ver con la discapacidad, que de hecho es lo que me trae a la política realmente por arriba de cualquier otro tema, porque estamos hablando de cerca de un 20% de la población, 16-17% de la población, es mucha gente, más sus familias, todos quienes lo rodean viven estas situaciones y necesitan que realmente esto se jerarquice. Y bueno, vine al partido, se jerarquizó en el programa, es uno de los temas que ya presentamos como los capítulos que hemos presentado públicamente del programa, se nota la jerarquía que se le va a dar en nuestro gobierno a este tema. Y bueno, para mí obviamente es concretar una aspiración que tenía y que no había encontrado un lugar. Y a mí me recibieron con mucho cariño. O sea, yo nunca sentí que me dejaran de lado, que no me quisieran. Primero, en lo que fueron dos giras que acompañé a Álvaro cuando era precandidato, recorrí por todo el país con él. A mí la gente me abrazó, me contuvo. Sabían que era una decisión difícil porque yo me fui del ámbito sindical sabiendo que nunca iba a volver. Porque si te vas al Frente Amplio, está todo bárbaro. Porque como hay una connivencia permanente, están de los dos lados dirigentes sindicales como candidatos en el Frente Amplio, ahí no pasa nada. Pero cuando tomás otra opción, sabés que te vas para no volver. Entonces... esto es un viaje de ida, una decisión de vida que tomé y mi futuro va a ser el Partido Nacional. Entonces, el tener esa recepción y ese cariño fue muy importante, ¿no? Cuando, ni que hablar, cuando Álvaro toma la decisión el día de la elección, me lo comunica a mí, se lo comunica a la gente, lo que fue el abrazo de la gente y lo que es ese trabajo que estamos haciendo y la bienvenida en cada lugar y el cariño, el apoyo ante algo que requiere tanta responsabilidad como ser candidata a la vicepresidencia. La verdad que este año ha sido para mí magnífico, ¿no? Y no esperaba para nada estar en este lugar hoy, pero bueno, es una responsabilidad que asumí y así la llevo, ¿no? Y con ese objetivo de tener en mis hombros una gran responsabilidad, que tengo claro que hay gente que confía en mí, que confía que en el Parlamento, como vicepresidenta de la República, voy a poner este tema en el centro. Y además tengo el respaldo de mi partido, y estoy segura que el de la coalición, para que estos temas, todo lo que tiene que ver con políticas sociales, todo lo que es discapacidad, sea prioritario y el propio programa lo marca, ¿no? Valeria, dame un segundito. Agus, presente, por favor, y ya lo dejamos liberado, bueno, para que siga ya. Lista la entrada, tenemos unos mini brochettes de vacío acompañado por un pancito de oliva y orégano. Cuidado, el pan está caliente, recién salió de la perfecto. Pan, miren, bien, buena pinta. Por un tema estético puse tres para que quede lindo, pero hay más. Así que tranquilo también. ¿Hay más? No, bueno, a mí no. Yo creo que con tres estarías bien. Te agradezco. Buen provecho. Diga, bien, bueno, dale, fantástico. ¿Buscamos una tanda más? Dale. Entramos con la entrada tranquilos. Te voy a contar algo que ella no contó. Bueno, volvemos la tanda y me das ese comentario. Ya venimos, quédate en compañía de la tele. Una gran noche acompañados de la fórmula presidencial del Partido Nacional. Ya venimos.
En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Clubhouse del Colegio Bas Ferreira, el mejor lugar para sus celebraciones, cumpleaños, despedidas, con cómoda barbacoa cerrada y amplios jardines que incluyen piscina, canchas y juegos infantiles. Avenida Solari, rumbo al aeropuerto. Reservas por el celular 091-972-339. Clubhouse del Colegio Bas Ferreira. Braseros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, equipo de fútbol, logo o lo que se te ocurra. El regalo ideal para el asador de la familia. Varios modelos y tamaños. Aceptamos todas las tarjetas. Envíos a todo el país. Pedidos al 099-988-645 o por las redes arroba Braseros Uruguay. Se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, cuando pones la mesa tu familia se espanta. Ven a Buffet del Chef y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Chef. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero Bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimi, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero Bordenave. Los conoces desde hace mucho, los disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. Branca, 24 horas. Sabés que en todo momento estamos para vos. Por eso las 24 horas podés contar con nosotros. Con una gran variedad de artículos, te aseguramos que vas a encontrar lo que necesitas y al precio justo. Branca, 24 horas. En Paraguay Ascencio. Con envíos a domicilio desde las 8:30 y hasta las 2 diariamente. Aceptamos débito y crédito.
para tu mayor comodidad al momento de pagar. Branca, 24 horas, tu 24, siempre. Señoras y señores, otro bloque más de frente a frente con la fórmula presidencial del Partido Nacional. Me ibas a contar algo antes de la tanda que te había quedado que ella no contó. Te iba a contar que cuando una de las charlas vimos la posibilidad que ella quería de vuelta creer en la política, en los políticos, militar, dijo me gustaría hacerlo por las mismas causas, lo decía ella, pero dentro del Partido Nacional, peleando por las mismas casas y de poder ser voz de mucha gente que necesita una voz. Obviamente, yo soy dirigente político, está en un proceso de armado de la precandidatura. Y bueno, perfecto, vamos a anunciarlo. Era la secretaria de ADIOM, secretaria, presidenta de la Federación de Sindicatos Municipales de todo el país, una militante social notoria de causas obviamente muy justas, como la discapacidad. Con mucha cobertura, con mucha prensa. Con muy mediática. Y le dije, oh, vamos a anunciarlo. Me dijo, no, espera un poco, porque yo quiero tomarme mis tiempos. Primero quiero hacer el proceso de dejar encaminado a Diom y renunciar a Diom y a la Federación de Sindicatos Municipales, porque yo no creo y no comparto. Me gustó mucho la posición ética esa de los sindicalistas que tienen doble camiseta. Si yo soy sindicalista, trabajo en el sindicato, y si mañana voy a hacer política, dejo el sindicato. Bueno, hoy tenemos a Valeria en este ejemplo ético, y tenemos a más de 47 dirigentes sindicales, que actualmente son dirigentes sindicales, sin licencias, sin renuncia, que integran la lista del Frente Amplio. Bueno, te iba a decir eso, también la convivencia de lo que es el Frente Amplio y los sindicatos es cada vez más cercana, cada vez están más una cosa sola, me parece. Bueno, verlos. Yo creo que hoy, y lo he dicho varias veces, estoy convencida, estamos ante la peor situación del Frente Amplio. Frente Amplio como partido político se ha transformado en realidad en el brazo político de un pizzeneté que es el que manda. Y por eso hoy se demuestra claramente que el candidato no tiene liderazgo, no hay liderazgos claros de quién conduce el Frente Amplio. Y por eso nos enfrentamos al plebiscito que nos enfrentamos de la Seguridad Social y para derogar las AFAPs. O sea, es algo que está en la plataforma del PIT-CNT desde que existen las AFAPs, del Partido Comunista, del Partido Socialista y de otros partidos dentro del Frente Amplio. Y esto nunca estuvo arriba de la mesa. Y hoy está por las condiciones de Frente Amplio que tenemos, donde quien manda es el movimiento sindical. Y es el que ha condicionado la fórmula para que no haga campaña electoral y ha condicionado a su propio partido para que no tomen una definición, porque la libertad de acción en sí es no definirse, es no decirse con no decirle a la gente con claridad lo que puede pasar en el país si este plebiscito se aprueba. Y lo último fue a partir de la designación de quien sería su posible ministro de Economía, que cuando firmó un documento como técnico, Frente Amplista, planteó que los efectos de este plebiscito podrían ser un desastre. Y cuando lo designan como posible ministro de Economía, si son gobierno, le quita trascendencia y dice que no va a generar una situación catastrófica en el país. O sea, es absolutamente irresponsable. ¿Qué pasó en el medio en que el mismo técnico, no siendo el candidato y sí siendo el candidato a ser el ministro de Economía, cambia su posición así? Está claro quién le quebró el brazo. Para que él pueda ser candidato, tiene que defender, porque en realidad es defender, pues si uno no dice los efectos reales que puede tener este plebiscito para el país, es que en realidad estás trabajando a favor. Entonces terminan ganando quienes hoy son los que lideran el Frente Amplio, por eso no pueden presentar un programa y te presentan bases o te presentan énfasis, algunos titulares que lee el candidato, pero la realidad es de que lo que van a hacer hasta ahora de su proyecto para adelante se conoce muy poco. Es muy raro que se haya presentado solo la base programática de, sí, un programa, lineamiento programático, base programática. Estamos muy cerca de más, la primera elección que van a presentar el programa en breve. Bueno, yo recuerdo que estamos 30 días de las elecciones, ¿no? No vale presentarlo después, pero yo agregar algo a lo que dice Valeria. Ayer fue un día
muy preocupante, no para el Frente Amplio, para el Uruguay. Dos cosas. Primero, Carolina Cose salió a reconocer que derogarían la LUC. Y la verdad que la LUC, que fue una ley que impulsó la coalición, que el Frente votó en contra de muchos de esos artículos, que quisieron derogarla en un plebiscito, que la gente la ratificó, y que si llegan al Parlamento la quieren derogar, si tienen mayoría. Y derogar implica derogar el respaldo jurídico a la policía, la legítima defensa, el pedir los antecedentes de los menores, el que no se borren, el pedir la cédula a la calle, el agravamiento de penas, el insulto a la policía como delito. Derogar implica permitir de vuelta las ocupaciones de lugares de trabajo, derogar implica permitir de vuelta los piquetes o impedir que el no huelguista no pueda trabajar si hay huelga. Derogar implica sacar el sistema este de adopciones, que hoy tenemos récord de niños adoptados, por tercer año consecutivo superado, por un sistema mucho más rápido con garantías judiciales. Derogar implica volver a la bancarización obligatoria. Derogar implica, entre otras cosas, una ley de alquiler, volver a una sola ley de alquileres, esta propuesta de alquileres sin garantía, que bajó los alquileres y aumentó los alquileres en cantidad para los gurises que van a estudiar. Bueno, ayer salió a decir que la van a derogar. Eso es una de las cosas. Y lo segundo, lo más preocupante de todo, porque es un terremoto para el Uruguay, el plebiscito que impulsa el PIT entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, vinculado a la reforma de la seguridad social, no derribar la ley del gobierno, derribar el sistema de seguridad social del 96, o sea, retroactivo. ¿Sabes lo que significa generar una, sacar, derogar normas del 96 retroactivamente, la cantidad de juicios, la inseguridad jurídica que genera un país cuando muestran como activo? Lo mostraba el otro día Orsi, esas incoherencias que hay. Orsi en Buenos Aires decía, Uruguay tiene seguridad jurídica. Bueno, no señor, si hay una parte del Frente Amplio y el PIT-NT que está tratando de derogar retroactivamente un sistema de seguridad social, la SAFAP, que además confisca plata que es mía y de 1.600.000 uruguayos, 23.000 millones de dólares, heredable a mis hijos, y además inembargable, porque me da garantía de poder jubilarme a mí, o que mis hijos tengan una pensión, es una catástrofe. Pero financiar el sistema va a implicar subir de tal manera los impuestos que va a ser imposible de pagar. Va a generar recesión, va a generar perder el gran inversor, eso significa no viene inversión, no viene inversión al país. Significa que no van a haber acceso al crédito internacional o va a ser mucho más caro. O sea, todo lo que fuimos avanzando como sociedad en el Uruguay, e incluso al Frente Amplio, ir tratando de avanzar en ser garantistas en materia de una acumulación de certezas en materia económica que este gobierno profundizó, bueno, de un plumazo se borra con si sale este plebiscito que es irresponsable, inconveniente y peligroso para la economía y para las jubilaciones que no se van a poder pagar. Yo asumí ayer que si nombraban el ministro de Economía posible, si ganan, aspirante a ministro de Economía, vamos a ponerlo en esos términos, iban a ser tajantes. Yo dije, bueno, al fin van a estar a la altura de las circunstancias y del momento que vivimos y de este plebiscito que es peligroso y el más importante de los últimos 100 años, sacando el del 80 que tenía que ver con lo político institucional. Sí. Y sin embargo, veo que Orsi y Odone lo único que hicieron es relativizar el plebiscito. Bueno, y si sale, no es tan grave, no es el fin del mundo. No, señores, no. Lo que tienen que hacer es decir, sí, es el fin del mundo. ¿Saben para quién? Para la primera infancia que queremos ayudar, para las políticas sociales que queremos implementar, para la discapacidad que queremos darles ayuda y de trabajar en una política de discapacidad, para abatir la pobreza infantil que necesitamos, como estamos anunciando, 200 millones de dólares, para la educación, para la vivienda del Plan Avanzar, que dejaron 218.000 uruguayos en asentamiento, por lo menos 60.000 van a tener una vivienda digna. Para el Uruguay de la estabilidad, el económico, el previsible, el de la seguridad jurídica, el de la garantía, es el fin del mundo. Es el fin del mundo para los uruguayos, se ve que no es para el Frente Amplio. Y esto lo digo con esta énfasis, no lo digo como candidato, lo digo como uruguayo. La verdad me sorprendió, yo diría que me indignó
Porque no puede ser. Se te nota molesto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? No sé si molesto la palabra, indignado la palabra. No puede ser tan irresponsable. Políticamente no puede ser tan irresponsable. No puede ser tan deshonesto intelectualmente. Cuando sabes que esto es malo, porque estás trabado ideológicamente dentro del frente, el Frente Amplio no puede tomar una posición de libertad de acción porque no se ponen de acuerdo, porque la mitad del frente o más de la mitad está a favor. Ayer el Frente Amplio hizo un paso peligroso a favor de este plebiscito. Y la verdad me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente porque además avalaron esto de esta decisión de Odone, decir que no es tan grave, cuando hace 15 días firmó lo contrario. Odone, con una cantidad de economistas, diciendo esto genera un caos social con repercusiones sociales irreversibles, que no se va a poder pagar, y ahora borra con el codo lo que escribieron con la mano porque le prometieron un cargo. Y es mucho más grave, porque están empezando a ver algunas señales de inquietud en el mercado. Tuviste que en estos días hay algunas inversiones que dejaron, con algunos títulos que se deshicieron de títulos en pesos. La sube el dólar está por la venta de los bonos. ¿Por también? ¿Por qué? Y porque este genera inestabilidad. ¿Sabés quién es el responsable de la inestabilidad? Tiene tres nombres y un común denominador. El nombre es Orsi, Cose y Odone, que son los responsables de generar esta corrida, esta inestabilidad, porque en vez de ser claros, consistentes y firmes en decir no hay que votar este plebiscito, no hay que acompañar este plebiscito, lo dicen en voz bajita y además dicen no vamos a hacer campaña. Y no van a hacer campaña porque pierden votos en la interna del Frente Amplio y porque están condicionados por los sectores radicales. Y te voy a decir más. Y Odone, que además cree en esto que estoy diciendo y comparte conmigo esto, se cayó la boca. La verdad, se cayó la boca, y además no solo se cayó la boca, dijo, relativizó el efecto del plebiscito. La verdad que una persona que hace 15 días dijo lo contrario, y ahora cuando le prometen un cargo dice esto y se calla la boca, la verdad a mí no me da certezas ni confianza. Y además están siendo responsables por no hacer campaña a favor de que este plebiscito no salga. Van a ser responsables si en definitiva la gente no del todo informada y con esta ambigüedad que están teniendo, le damos al Uruguay la peor noticia que le podemos dar, que es este mazazo que vamos a generar económico si este plebiscito se aplica. Ojalá que no. Las encuestas no lo dan muy ojalá cercano, que no, ¿no? Ojalá que, pero hay mucha desinformación, ¿sabes? Sí. Por eso la responsabilidad, pues si no es un daño autoinfligido en los uruguayos. Y la responsabilidad de los candidatos a presidente y los partidos políticos que fueron gobierno y que quieren serlo, no es hacer lo que querés ni lo que podés, es lo que debes. Aunque capaz que dejes algún voto por el camino, aunque capaz te tiren del saco tus radicales, en esto vos tenés que decirle al Uruguay que es lo mejor para los uruguayos. Eso es lo que espera la gente, que le diga la verdad. Y después la gente que elija, pero que diga la verdad y te la juegues. Y lo digas claro, no lo digas casi con culpa. Y que hagas campaña y digas por qué no hay que votar este plebiscito. La verdad lo esperaba de Cose porque lo firmó. No lo esperaba Odone porque dijo que no lo iba a votar, pero ahora dijo que no va a hacer campaña. Obviamente se ve que está muy atornillado un proceso interno que lo condiciona. Y mucho menos lo esperaba Odone, que había firmado hace 15 días exactamente lo contrario. Y sé que cree lo mismo que yo y que ayer se cayó la boca, con lo cual no solo responsable sino cómplice. Quizá preocupa mucho también a la sociedad y a todo el entorno, es que si Odone hoy decide cerrar la boca, ¿quién va a manejar la parte económica del país los próximos 5 años si les toca gobernar? Sí, claro. Es que en realidad están definiendo quién les toca. Están definiendo una línea económica que no es lo que quisieron buscar con Odone. Quisieron dar certeza de alguien con racionalidad y presentaron la peor versión. La versión condicionada, la que no le dejan ser. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta, a aclarar el panorama, como dice Arjona, empezamos a darnos cuenta de que en el Frente Amplio no define la fórmula, el rumbo, ni el ministro de Economía. Lo define la mesa política y la mesa política lo condicionan los radicales. Y además seguramente ha llamado a un equipo económico. Ya lo vimos, ¿eh? Ya lo vimos. Bueno, duro pero real lo que están diciendo, ¿no? Absolutamente real y tenemos que ser más que duros, honestos. En esto yo lo que no puedo permitir es la deshonestidad intelectual. Se podrá coincidir o no coincidir, yo en esto la libertad absoluta. La gente me conoce,
yo estoy diciendo mis razones y estoy siendo crítico con quien no es honesto intelectualmente, porque sé que piensa lo mismo que yo. Y cuando pensás lo mismo que yo y sos candidato a presidente, no puedes esconderte como una mulita en un pozo. Tenés que decir la verdad y tenés que salir a hacer campaña. Y seguramente el Partido Comunista no le guste, y seguramente el Partido Socialista no le guste. Pero ¿sabes lo que? Si querés ser presidente de los uruguayos, tenés que pensar en los uruguayos, no en una porción de tu sector o de tu partido. Bueno, Agus, contame cómo venimos, por favor, en la parte. No, mira, vamos a salir de acá del fuego porque. Si se arrima la cámara, creo que se derrite la cámara. Hace calor ahí. Buah. Papitas al romero, mirá lo que es esto. Ahí en la pantalla lo van a ver. Esta va a ser nuestra guarnición. Las papas que las hicimos en aluminio a la parrilla. Después las cortamos y las salteamos con manteca y romero. Y por acá tenemos los tomahawks. Mirá lo que es. Esto es una locura. Ya consultamos en la tanda el punto de cada carne, ya está. Divino, todo así. Sí. A los invitados, a vos, lo que haya, te vamos a dar, Emanuel. Sabemos que no tenés problema. No, se nota, ¿no? No, clarísimo. Y después tenemos la salsita criolla. Mirá, quédate por ahí nomás que vengo para acá. Esta va a ir por encima del tomahawk y tenemos la guarnición. En 5 minutos, o capaz que menos, ya estamos sirviendo el almuerzo-cena de hoy. Bien, te equivocaste vos. No, bueno, vení de vuelta por acá si querés. ¿Cómo la parrilla de Álvaro? ¿Te da el tiempo? ¿Hoy estás con tiempo como para prender un fuego cada tanto en tu casa? No. Me está costando. Trato de hacer cosas rápidas. En tirita asado o algo de eso. Tirita asado rinde igual. Bueno, rinde, pero me gusta mucho. O la entraña, viste que ahora se acostumbró mucho a comer entraña. Es cierto. No es un tema habitual. No. Y rinde mucho porque además es tierna, se hace vuelta y vuelta, porque hay que comerla media jugosa. Así que algo de eso. Y si no, en invierno, cuando me decían vos, a mí me gusta cocinar, cuando tenía que cocinar, en 20 minutos te da un guiso. ¡Wow! Oh, ¿20 minutos un guiso? ¿20 minutos? El chef. Hay que ver cómo sale, ¿no? En 20 minutos yo lo hago. ¿Un guiso de qué? Capaz que en 15. Guiso de con carne, con todo. Acá. El chef corre peligro. Y el chef corre peligro. Cuando quiera competimos. Cuando quieras. A ver quién lo termina antes. Tengo un amigo que. A ver, me comprometo, si soy electo presidente en noviembre. Está grabado esto, ¿eh? ¿Está? A ver, a la cámara. Mira la cámara. Esto. Me gusta mucho esto. Me comprometo que soy presidente, vengo antes. De fin de año a Salto, por ahí hay gente de Salto mirándome. Pero lo que pasa es que no es la época para hacer el guiso, pero no, vamos a ser igual. No, pero va a haber tiempo. Si vos. Lo vamos a hacer igual y voy a venir como presidente electo. En 15 minutos voy a venir con el hombre. Vamos a ser tipo un Masterchef. Me encantó, dale. Vamos a agarrar una cosita, vos elegís los ingredientes, tenés 5 minutos para elegirlo. Cronómetro. Es un guiso de 300 pesos que no te olvidas nunca más. Muy bien. Perdón, la pregunta es, ¿acepta el desafío? Pronto, cuando quiera. Pronto, cuando sea presidente, dijo. Cuando sea, le va a dar la mano. Muy bien, Agustín. Nos vemos en invierno. Nos vemos en verano. Nada, en verano no. Bueno, en 15 minutos va a salir frío ese guiso, seguramente. Lo que pasa es que le va la talla en noviembre. En noviembre, no lo podemos cruzar para julio. No cambiamos la talla por el guiso. Le queda años para venir en invierno, siendo presidente. Vamos para el frío. Perfecto. ¿Está? Está bien. Está grabado, y claro. Ah, pero no. Creo yo. No, vos no estás. Que en 10 minutos el guiso no va a estar caliente y lo podemos comer en verano. Yo creo que empezó a buscar excusa. Rinde mucho que gane y que se venga a Salto a hacer un guiso. ¿Para qué no quiero en julio que va a salir en todos los canales del Uruguay? Es verdad. Igualmente, lo podemos comer en verano porque si dice que lo hacen 15 minutos va a estar frío, seguro. Lo comemos. Para mí la fecha dije 20, 15 minutos, en ese entorno está. Ya empezó a 20, no, 15. No, dije 20 minutos, puede ser 15. Bueno, depende, ¿sabes cuál es la diferencia del tipo de arroz? Nada más. ¿El tipo de arroz? Nada más. Pará, y la picada de la verdura entra dentro de ese tiempo. ¿Para alguien mandó? Sí. ¿La picada de la verdura entra dentro del tiempo también? Ah, obviamente no. Bueno. El cocinado lo hizo, ¿no? Está. Puede ser, entonces ahí sí puede ser. Ah, claro, yo pensé que había que picar la verdura, había que picar la carne y no me daban el número. Marcha atrás el chef. No, yo estoy firme. Para acá, cuando te quiera. Toque, cuando vayas a hacer la tirita de asado o la entraña a la gente de Taller Colonial, te regales este brasero personalizado, hermoso, muy para bueno, que lo puedas usar. Muy bueno. Valeria, no sé, ¿vos? ¿Cómo se cocina? ¿No cocina? Mira, estoy esperando. Sí. Te voy a decir una infidencia. Estoy esperando que Valeria me invite a comer algo cocinado por ella. Ay, no hubo posibilidad todavía. Una definición que me dijo el otro día cuando me presentaron en un acto, todo terreno.
Todo terreno, bien. Si tengo que prender el fuego, lo prendo. Si tiene que si tengo que hacer, lo hago. Soy una mujer autosuficiente. Muy bien, mirá cómo. ¿Quién es la jefa de prensa, eh? La jefa de prensa ya. Espera. Y si tiene que apagar el fuego también, eh. Igual lo he visto en algún canal de televisión prendiendo fuego, igual, ¿no? A veces como que mete un incendio así, ¿no? Y bueno, pero hay que prenderlo para cocinar. Y apagando algunos también. Después la leña, ¿no?, se consume, ¿no? Después la leña se consume. Para vos también, Valeria, hay un taller, uno de los braceros del taller colonial. Muchas gracias. Para que le pongas lo que quieras arriba. Muchas gracias. Acá tenemos el mal concepto de que solo asado se puede poner. Y vino, ¿quién fue? Matías Valdés. Sí. Y dijo, yo le voy a poner canelones. Sí, sí. Y no le pudimos hacer nada, estamos en vivo encima. Le pareció fantástico y se comió 36 canelones con nosotros, Matías. Y el jefe de prensa lo tuvo que llevar. Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, se viene un momento complicado, difícil, duro, hermoso para todos los que están en la política, sobre todo para los que están en este momento laburando. Vamos a buscar la última tanda, emplatamos la comida y hacen el cierre y cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de hablarle a la gente, al que está mirando la tele del otro lado, y contarles lo que más o menos se viene para lo que viene en los próximos días. ¿Dale? Con gusto. Última tanda, ya estamos de vuelta, cenamos con todo el equipo con la fórmula presidencial del Partido Nacional. Ya venimos. Están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, cuando pones la mesa tu familia se espanta. Ven a Buffet del Chef y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Chef. Braseros personalizados con el nombre del asador, establecimiento, equipo de fútbol, logo o lo que se te ocurra. El regalo ideal para el asador de la familia. Varios modelos y tamaños. Aceptamos todas las tarjetas. Envíos a todo el país. Pedidos al 099-988-645 o por las redes @braserosuruguay. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero Bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimi, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero Bordenave. Los conoces desde hace mucho, los disfrutás desde siempre. Bordenave, el mejor bocado del día. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Clubhouse del Colegio Bas Ferreira, el mejor lugar para sus celebraciones, cumpleaños, despedidas, con cómoda barbacoa cerrada y amplios jardines que incluyen piscina, canchas y juegos infantiles. Avenida Solari, rumbo al aeropuerto. Reservas por el celular 091-972-339. Clubhouse del Colegio Bas Ferreira.
En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Frankfurters y chorizos de alta calidad a tu alcance. En cada encuentro lo importante es que sea Fénix. Lo importante para nosotros que sea Fénix. Fénix, 55 años creando buenos momentos. Branca, 24 horas. Sabés que en todo momento estamos para vos. Por eso las 24 horas podés contar con nosotros. Con una gran variedad de artículos, te aseguramos que vas a encontrar lo que necesitas y al precio justo. Branca, 24 horas. En Paraguay, Asensio. Con envíos a domicilio desde las 8:30 y hasta las 2 diariamente. Aceptamos débito y crédito para tu mayor comodidad al momento de pagar. Branca, 24 horas. Tu 24, siempre. Señores, bueno, no queda nada, les agradezco muchísimo que hayan venido y como siempre acá invitado a la cámara de ustedes, tienen el tiempo que necesiten, un minuto, dos, once, no importa, para decirlo de lo que quieran la gente que está del otro lado. Vale. Uno, dos, once. Bueno, porque si somos nosotros, nosotros tenemos, además no impostamos la sonrisa. Es natural porque la política hay que hacerla con compromiso, con responsabilidad, también con alegría. Porque en definitiva el mensaje le llevas a la gente que hay esperanza, ilusión. Sí, claro. Y hay futuro, ¿no? Y es imposible, si no te llevas bien, en algún momento se nota. En algún momento se nota. Cuando uno tiene que forzar la risa y mostrar que sonríe permanentemente, es difícil. No, yo en realidad la convicción de que en octubre y en noviembre el país se juega mucho. Yo creo que Salto además particularmente tiene la experiencia de tener una muy mala gestión departamental. Yo lo he dicho muchas veces. Estamos convencidos que obviamente hoy estamos trabajando para octubre y para noviembre, pero después viene mayo. Y quienes lideran la fórmula del Frente Amplio, que es el otro proyecto que se enfrenta al nuestro de coalición, también son dos intendentes con muy malas gestiones. Y a diferencia de eso, quien lidera nuestro proyecto, quien es nuestro candidato Álvaro, fue quien gobernó junto al presidente de la República, quien estuvo al frente del país en los momentos más complicados, que tiene experiencia de haber estado en distintas responsabilidades, parlamentario, fue quien lideró investigadoras como la que nos mostró el mal manejo de las empresas públicas por parte del Frente Amplio. Y es un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer muy bien en la política. Es una persona que no se escapa de ningún debate, que va a todas las presentaciones donde, según, no importa el tema por el que nos convoquen, él siempre está. Y que realmente lidera este partido. Entonces, del otro lado tenemos una absoluta incertidumbre, caos, falta de liderazgo, un candidato al que ocultan, que cuando sale tienen que salir tres referentes del Frente Amplio a intentar explicar lo que quiso decir, o él a desdecirse. Yo lo decía hoy, yo nunca voy a tener la necesidad de decir yo contesto por él, porque la verdad que él no necesita que nadie hable por él. Y eso es fundamental cuando vos cuando definís, obviamente, que votás partidos, después será la coalición en noviembre, hay quienes miran el programa, quienes ven las propuestas, pero el candidato es fundamental porque es el que va a llevar adelante el país. Creo que ahí Álvaro marca una diferencia absoluta con respecto a la fórmula del Frente Amplio.
por el otro lado, de algo muy importante que hoy Álvaro decía y lo quiero volver a decir, es que en octubre y en noviembre nos jugamos mucho. Nos jugamos en qué país queremos vivir. Si queremos seguir avanzando, profundizando todo lo bueno que se ha hecho, porque Uruguay es un mejor país que en 2019 y puede seguir mejorando en este próximo quinquenio, o queremos volver atrás al peor momento del país, al 2018, al 2019, cuando caía la economía, cuando perdíamos empleo, cuando teníamos las peores cifras de los delitos en cuanto a la seguridad. Y hoy el proyecto que se enfrenta al nuestro presenta los mismos nombres, las mismas personas que fracasaron con total éxito. A los padres de ese fracaso es a quienes hoy ponen arriba de la mesa, o quienes hablan de educación fueron los responsables de los peores momentos de la educación del país. Entonces creo que merecemos la confianza, que merecimos que la gente relija este buen gobierno. Y bueno, Álvaro obviamente es la cabeza de este proyecto, y detrás de él estamos todos nosotros, que estamos convencidos que podemos hacer mucho más por el país. Muy bien, pues, viste, era 1, 2 o 11, servía, te no podías, sé cuántos me llevé. No importa, pero podías haber hecho uno de 11 perfectamente, ¿no? Ahí alcanzó. Yo simplemente aspiro con Valeria a ser merecedores de la confianza de la gente. No hay nada más lindo, más desafiante, que cuando te prestan la confianza, que lo hacen a través del voto. Ese contrato social donde te dan la responsabilidad de dirigir al Uruguay, o sea, el destino tuyo y de tu familia, ponérselo a una persona. Así que ser merecedor de la confianza de la gente, en un momento donde es importante que la gente pueda comparar lo que hicimos. Antes éramos ilusión y expectativa, hoy somos gestión, resultado, y somos más, somos para adelante, somos futuro. Queremos reelegir el rumbo de este gobierno. Tenemos un equipo que no solo está preparado, está aprobado y está pronto. Tenemos programa, tenemos propuestas para continuar y para mejorar y para ir más a fondo en algunos temas. Gracias a este gobierno no deja un primer piso muy sólido, por ir al segundo piso de transformación y hacer del Uruguay el país más desarrollado de América Latina. Tenemos una gran candidata a vicepresidenta que va a poner arriba de la mesa en la gestión de gobierno los temas sociales. Hay mucha expectativa de mucha gente que tiene situaciones como de Valeria, que por primera vez alguien que sienta y viva con estos temas pueda ser su voz y pueda poner el énfasis necesario para encabezar unas políticas públicas vinculadas a temas sociales, sobre todo a la discapacidad. Y yo puedo ofrecerle lo que ya saben, lo que conocen. Yo tengo una experiencia que tengo solo yo, porque se dio así, que es la experiencia de gobernar, que es intransferible. Goberné junto al presidente y fui piloto muchas veces de tormenta. No solo en calma, sino en tormenta. Traté siempre de hacer lo mismo, de cuidar a la gente, y ese es parte del reconocimiento que te decía hoy. Por eso está bueno que cada candidato pueda venir, pueda explicar, pueda decir los programas, que la gente pueda decidir. No solamente lo de la coalición, yo no aspiro a ser solo de la coalición, aspiro a que mucha gente apolítica, lejana a la política, indefinido, muchos que votaron al frente, pero que hoy están viendo cómo se gestionó y cómo se gobernó, en qué lugar estuvo este gobierno siempre cuidando a la gente, y en qué lugar estuvo el frente siempre del otro lado, tirando piedras, diciendo todo que no y dando manija, sin propuesta alternativa. Yo creo que quiero ser el presidente de esa gente. Quiero ser el presidente que pueda unir a los uruguayos, que pueda generarle desarrollo, que pueda generarle más descentralización, que pueda generar inversión, empleo, distribución y políticas sociales, pero sobre todo el presidente que le genere paz, tranquilidad, previsibilidad, libertad, que le genere garantías de certezas. El Frente Amplio no genera certezas. Yo le quiero generar certeza a la gente. Y en un mundo tan convulsionado, que te ofrezcan la garantía de dar certezas es muy importante. Así que quiero ser ese presidente con un diferencial que para mí vale, ¿no? Porque no tenés costo de aprendizaje. Yo, después de 4 años y casi 5 en el gobierno, siendo el 2 del gobierno, coordinando los ministros, el
el 2 de marzo del 2025 a las 8 de la mañana. Sé dónde está la llave general de la torre ejecutiva para prenderla y empezar a gobernar. Muy bien, Álvaro, Valeria, llega la cena, que hoy es en un horario diferente, pero igual va a salir todo grabado hasta ahora. Me encanta la cara del hambre que tiene, ¿cómo se llama? Philip, dijiste, ¿no? La cara con que miró el plato se movía hacia acá, dijo, qué increíble, y yo qué lejos que estoy de ese plato. Bueno, Agus, empezamos a despedirnos y cerramos el programa del día de hoy, ¿le parece? Bueno, tu plato. Gracias, mi amigo. Gracias. Para usted también. Pensé que me iba a dejar afuera como algunos. Bueno, presentamos el plato. Tenemos un tomahawk de ternera. El agradecimiento a Carnicería Avenida, siempre con materia prima de primera. Va con una salsita criolla y acompañado con unas papitas al romero. Primero que nada, el agradecimiento a nuestros invitados. La verdad fue un honor haber cocinado para ustedes, para vos también, querido Manuel. Gracias, mi amigo. Un beso enorme. Tenemos un desafío. Sí, está grabado. ¿Y sabes cómo nos vamos a ir con esto? Bueno. Un beso enorme para mis tres amores, Romina. Te amo, Emma y Mateo. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes. El próximo martes. Sí. Con el señor Mirto Legrand. No había necesidad. Acordate que ellos se van, pero vos quedás acá. Vos quedás con nosotros. Le mando un beso, muchas gracias. Le mando un beso a la gente de Angie Sweet, que nos trajo unos postres espectaculares para hoy. A la gente de Refrescos U y de Su Agua, que también nos auspicia. Y a todos ustedes, muchas gracias. A mi gente, a mi familia y a todo este gran equipo que hacen un gran programa. Se lo decimos a cada uno de los invitados que han estado y también me parece apropiado decírselos a ustedes. Si les toca estar, ojalá que sea lo mejor de lo mejor, porque si a ustedes les va bien, a todos nosotros nos va fantástico. Sí. Muchas gracias y mucho éxito para lo que se viene. Buenas noches. Hasta luego, pasen bien.